Saludos y bienvenidos un día más a Nexo. Hoy Nexo, nuestro segundo programa. Recuerden que en el primero lo que quisimos hacer es dar una visión de lo que iba a ser este canal de televisión por internet, Vealia Televisión, la televisión sana. Y hoy ya, como les decíamos en ese primer programa, lo que vamos a hablar es ir tratando de hablar de esos programas de la A hasta la Z. Hoy, al ser nuestro primer programa, que al uso empezamos con la letra A. Y para hoy hemos elegido un tema que de hoy creo que desde mi punto de vista y el de muchos de ustedes que están en sus casas es un problema importante y es una situación en la que muchas personas de todas las edades, de todas las razas y digamos de cualquier forma y de cualquier situación llegan y acaban en esa letra A. La letra A del alcoholismo. Así que, para empezar el programa de hoy, y como vamos a hacer en sucesivos programas de Nexo, empezamos con Argumentamos. Pues Argumentamos va a ser la sección del programa Nexo en la que queremos presentarles de lo que va a ir ese programa. No es un sumario ni más ni menos, sino que queremos presentar en este caso el problema del alcoholismo en todas aquellas personas que lo sufren y como vamos a querer llegar hasta el final del programa y nuestro mensaje va a ser el alcoholismo está ahí, pero el alcoholismo no es el fin ni más ni menos para todas esas personas. Así que lo primero que vamos a ver es cómo nosotros desde Nexo argumentamos el problema del alcoholismo. En nuestro país, el alcohol es una droga de consumo tradicional que ocasiona efectos importantes sobre la salud y numerosos problemas sociales y económicos. España ocupa la tercera posición mundial en producción de alcohol, originando estas importantes implicaciones tanto en el ámbito cultural como en los hábitos de consumo y diversión de la población, así como la forma de percibir el consumo y los problemas ligados al uso y al abuso del alcohol. Para el colectivo de jóvenes, el alcohol es la droga preferida. En realidad, los adolescentes consumen alcohol con mayor frecuencia y en mayores cantidades que todas las otras drogas ilícitas combinadas. A pesar de que la mayoría de los niños de entre 10 y 14 años no han comenzado a beber aún, el inicio de la adolescencia es un periodo de especial riesgo para comenzar a experimentar con el alcohol. Hoy en día muchos jóvenes tienen mayores oportunidades y disponen de más ingresos, pero son más vulnerables a las técnicas de marketing y ventas cada vez más agresivas en los productos de consumo y sustancias potencialmente peligrosas como el alcohol. Al mismo tiempo, el predominio del libre mercado ha erosionado las redes de seguridad de la salud pública existentes en diversos países y debilitado las estructuras sociales para la juventud. En las dos últimas décadas se han producido entre los jóvenes españoles cambios importantes en los patrones de consumo de alcohol que son reflejo de las profundas transformaciones sufridas por la sociedad española en relación con el mundo de las drogas. A nivel epidemiológico, la relevancia del alcohol se encuentra no solo en el hecho de que sea la droga más consumida por los adolescentes y jóvenes, sino en la importancia que ha adquirido su consumo en el tiempo de ocio del colectivo joven. Además, de ser sustancia de referencia en las relaciones de los jóvenes con las drogas. De esta forma, el alcohol se ha convertido en un elemento básico de la cultura juvenil y de sus formas de ocio. Algunos de los factores que más han contribuido a la generalización del consumo de alcohol es la existencia de todavía una gran tolerancia social y la escasa percepción del riesgo asociado a la ingesta de bebidas alcohólicas. La asociación entre la diversión y el alcohol y otras drogas es un fenómeno generalizado en Europa. Las principales tendencias en los patrones de consumo de alcohol entre los jóvenes son la mayor experimentación con el alcohol entre los niños y el aumento en los consumos de alto riesgo, como consumos excesivos en cortos periodos de tiempo y de borracheras, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes y en la mezcla de alcohol con otras sustancias psicoactivas.
Entre la gente joven hay claros vínculos entre el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. Los jóvenes son más vulnerables a sufrir daños físicos, emocionales y sociales, derivados de sus propios hábitos o de los hábitos de beber de otras personas. Hay fuertes vínculos entre consumos de alto riesgo, violencia, comportamientos sexuales de riesgo, accidentes de tráfico y otros accidentes, incapacidades permanentes y muerte. Los costes sanitarios, sociales y económicos de los problemas relacionados con el alcohol entre la gente joven imponen una carga importante sobre la sociedad. La salud y el bienestar de mucha gente joven en la actualidad está siendo seriamente amenazados por el uso del alcohol y de otras sustancias psicoactivas. Por todo ello deben ser tareas urgentes para la familia, la escuela y el conjunto de la sociedad el impulsar la prevención desde edades tempranas y reducir la tolerancia hacia su uso. Bueno, pues esa es la opinión o, digamos, el argumento que nosotros ponemos hoy encima de la mesa sobre el problema del alcoholismo y también en relación a todo este problema, el problema que todos los jóvenes a día de hoy parece que llega el fin de semana y la única manera de ocio y la única manera de diversión es el alcohol. Y cuando empezamos tan jóvenes, pues bueno, al final puede que acabe pasando lo que tiene que pasar. Pero también que hemos querido nosotros salir a la calle y preguntar y conocer la opinión de la gente, porque creemos que es importante, pues bueno, la opinión nuestra desde el programa de Nexo, la opinión de los testimonios que tendremos más adelante, pero también la opinión de todos ustedes desde la calle. Así que vamos a ver qué opina la gente. Pues así es, en Tú Opinas queremos ver qué opina la gente sobre un tema determinado. En este caso hemos querido llevar el problema del alcoholismo, como decía antes, a ver qué es lo que sucede los fines de semana cuando la forma de ocio y diversión de los más jóvenes y de los no tan jóvenes llega por el botellón, llega por salir de copas, de manera totalmente desorbitada. Así que veamos qué es lo que opina la gente sobre los jóvenes y el problema del alcohol. La única solución que veo realmente es prohibir el alcohol. Lo considero una de las peores drogas que tiene esta sociedad y lamentablemente de las más accesibles. Y ya vemos que están los jóvenes con 12 años y están empezando a beber. De hecho, he oído de que van a empezar a prevenir a los menores de 8, 9 y 10 años contra el alcohol, lo cual es bastante fuerte. Uf. Pues hay muchos factores, supongo que será sobre todo compañías y concienciación más que nada, y sobre todo personalidad. Pues son modas, y entonces como bien, son corrientes que van viniendo a lo largo de la historia, ¿no? Y pues sería eso, alguien que innovara y le hiciera entender que otra clase de ocio, de distracción es más interesante que la que actualmente tienen. Hombre, porque es algo a nivel social y cultural, es una forma de ponerse en contacto y entonces todo eso lleva a que de alguna forma se utilice la bebida como un escape y como una forma de relacionarse, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es concienciar a las personas para decir la bebida es buena, pero en su justa medida. Bueno, lo malo, eso ya va en cada uno, ¿no? Pero fomentar un poco más el deporte, los polideportivos y eso, sí estaría bien. Sea más gratuito, no sé, pues algo de eso. No sé, porque en los Estados Unidos la edad es 21 y aquí es 18, ¿no? Pero cualquier edad, los adolescentes beben para estar borracho, ¿no? Y no sé por qué, yo hice la misma y no sé, pienso que si enseñan cuando están joven y enseñan alcohol es divertido, pero es para respetar, puedes evitar problemas y si la primera instancia cuando nota un problema, habla con ellos, los padres, y los padres tienen que involucrarse en su vida, conocen sus amigos,
y dar un espacio libre para experimentar, pero para realizar las consecuencias y todo. Bueno, pues yo pienso que los jóvenes piensan, y sobre todo aquellos que no encuentran un trabajo porque están parados, que la solución es beber o drogarse o hacer cosas de esas, cuando todo eso va en contra precisamente de su salud y nada dice a favor de aunque hagan buena alimentación, porque eso ya lo rompe todo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo me parece a mí que es por ese motivo o porque a algunos de ellos les guste, digamos, tomar alcohol porque se sienten más potentes, más hombres, más no sé qué, pero yo pienso que no va por ahí. Yo pienso que se puede beber, pero con un poco de conocimiento. No saltarse a la torera y a la barrera de decir yo esto porque voy a ser más. No, no va a ser más. Al final se va apocando y va a ser menos. Y su salud se va a deteriorar antes de tiempo. El problema es que se ha educado mal o se ha educado con demasiada permisividad. Sobre todo se han perdido valores. Porque yo he sido joven y hemos bebido, pero no ha bebido hasta emborracharte. O sea, una cosa es beber y otra cosa es que el único sistema para divertirse sea beber. Y beber hasta quedarse borracho. O sea, entonces no... Me parece que es un poco un problema de educación, que la educación viene desde que uno es chiquitito, obviamente. Bueno, pues ahí está la opinión de la calle. Vemos que, bueno, unos hablan que es tema de educación, otro que no hay otro tipo de alternativas para los más jóvenes. Pero bueno, aún así, esa es la opinión de la calle. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer esa tercera opinión de esas personas que realmente han sufrido en sus carnes lo que ha sido el problema del alcoholismo. Así que nos vamos a la sección de A Debate. Bueno, pues en la debate de hoy vamos a tratar, como no, venimos hablando durante todo el programa, del tema del alcoholismo. Y para ello contamos hoy con la presencia de dos miembros de Alcohólicos Anónimos, que como comprenderán, pues bueno, no queremos ni se quiere saber quién son, no por nada en concreto, sino porque lo importante no es quién lo dice y quién lo cuenta, sino lo importante es lo que cuenta y lo que ha sufrido. Por eso, pues bueno, vamos a hablar con estos dos miembros. Lo primero que quiero hacer es saludarles y agradecerles que estén con nosotros. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la primera pregunta que quiero dejar sobre la mesa en este debate, que no tiene por qué ser un debate, sino también que lo que pretendemos aquí es que desde sus casas, todos aquellos que conozcan a alguien que hayan tenido este problema, que se encuentren en esta situación y que crean que con el alcoholismo no se acaba todo. Existen asociaciones, existe esta asociación de Alcohólicos Anónimos que ahora nos presentarán los invitados que tenemos aquí en esta mesa, pero también queremos contarles de primera mano y esa primera experiencia, ¿no? Qué mejor que dos personas que han estado metidas de lleno en el alcoholismo, pues nos cuenten para que ustedes al final, pues como decimos, consigan salir y sobre todo llevarlo de buena manera. Bueno, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa, como decía, es el cómo se llega a esta situación. Escuchamos también ahora esas respuestas de la gente de la calle, ¿no? Unos hablan de educación, otros hablan de quizá de problemas, ¿no? Familiares, ocio, no sé, malas compañías, ¿no? Bueno, ¿cómo se llega a esta situación del alcoholismo? Bueno, se dice que los caminos del Señor son infinitos, ¿no? Y yo creo que en este caso es así. O sea, cada alcohólico es uno y no tiene por qué ser igual ni parecido a los demás. De modo que cada uno hemos llegado de una manera diferente. Mi caso concreto, ¿cuál fue? Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la educación, aunque efectivamente entiendo que influye. Yo hasta los 19, casi 20 años, yo no tenía prácticamente contacto con el alcohol, ¿eh? Tenía una vida muy sana, estaba muy metido en el mundo del deporte y bueno, pues en mi casa se bebía, pero yo no tenía especial interés por aquello, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya ingresé en el ejército y ahí fue donde empecé a descubrir determinadas cosas y sustancias que me gustaban mucho y que me hacían sentir francamente bien. Lo mío no era un problema de educación, lo mío es una situación que se fue agravando con el tiempo cuando a través de una cultura, un espíritu personal muy competitivo, muy ambicioso, muy luchador, pues descubrí que el alcohol a mí me transformaba. Entonces, como no era capaz de aceptar mi realidad y quería otra, me la inventé. Me la inventé y el alcohol me ayudó a ello. Entonces me apoyé en él y estaba apoyado en él pues más de 30 años. Entonces cada uno entramos de una manera diferente.
El problema que antes he visto en los previos del programa sobre el interés que hay con la juventud, un señor que ha intervenido al final de las entrevistas que habéis hecho en la calle, pues sí, ha hecho un comentario que es muy interesante, ¿no? Es que sí, efectivamente, y puede ser, la educación o la formación desde la base, desde los orígenes, es importante. Yo creo que habría que aunar de alguna forma esfuerzos entre las familias, los educadores, las instituciones en general, sobre todo para que los chavales tengan dos cosas, a mi entender. Primero, información, que no sé hasta qué punto tienen suficiente información. Y segundo, medios alternativos, para no tener que refugiarse en por ejemplo, el botellón para divertirse, sino que tengan otros medios para comunicarse, no para emborracharse. En el tema que ha estado hablando el compañero, hay una cosa que yo tampoco tenía en cuenta, ¿no?, ni tuve en cuenta antes, que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, independientemente de cuándo empieces, que también tendrá que influir, ¿no?, no a todo el mundo le afecta de la misma manera. Mi familia pues se ha bebido de una manera social siempre. La única que tiene este problema soy yo. Y bueno, que sepamos que, dicho por la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es una enfermedad, que bebiendo mucha gente de la misma manera, a algunos nos toca y a otros no. Lo mismo que hay gente que fuma y a uno le toca tener cáncer y a otro no. Es algo que también es importante saber, porque el alcoholismo es una enfermedad, no es un vicio, no es otra cosa, ¿no? Y eso es algo que yo no lo tenía claro antes. Hablabais una cosa que se dice mucho, ¿no? La palabra el mundo del alcoholismo, ¿no? Vamos a hablar. El refugiarse, ¿no?, en el alcohol. La palabra refugiarse suena muy fuerte, ¿no? Quizá. Es decir, hablabas también, ¿no?, vidas paralelas, ¿no? Tengo una vida y cuando tomo alcohol tengo otra, ¿no?, otra manera de ver las cosas, ¿no?, de vivir. Otra manera de comportarte, otra manera de actuar socialmente. Y con el tiempo, y a mí me pasó, llegas a tener otras sensaciones que tú mismo te crees, pero que no son reales. Pero tú te crees que estás viviendo otra vida, que eres otra persona, y haces cosas absurdas a veces, increíbles. Pero no se sabe si eres tú, es el alcohol o es la mezcla de ambas cosas. Lo cierto es que yo, por ejemplo, yo llegué al alcohol y a refugiarme en el alcohol porque efectivamente quería salir de algo que era anterior y que yo llevaba dentro, ¿no? Y como yo, en los años que llevo en Alcohólicos Anónimos, he tenido la gran fortuna de escuchar muchos testimonios de muchos compañeros, y es algo bastante generalizado, ¿eh? Es una serie de cargas, de frustraciones que llevas dentro. No te gustas, no te gusta el alcance de tu vida, ¿no?, de lo que tú eres capaz de desarrollar, y entonces te montas una fantasía. Y eso es muy, 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 muy peligroso, tan peligroso como que en algunos casos te puede llegar a matar en manos del alcohol, en manos de las drogas, en un vehículo cuando estás tomado, de infinidad de formas. En mi caso, y eso también está puesto en el libro de Alcohólicos Anónimos, que está escrito, empezó en el año 35, cuando yo empecé a beber, o la primera vez que tuve contacto con el alcohol, lo que sí tuve fue un beneficio que otras personas a lo mejor no tienen, ¿no? Yo era muy joven y al tomar esa primera copa, pues muy tímida, muy sin saberme relacionar con los demás, y con esa primera copa que me tomé, a mí me cambió, tuvo un beneficio, me cambió esa realidad. Entonces, de ser una persona, de una niña que no tenía, vamos, niña de tener 15 años, pero niña al fin y al cabo, de no saberme relacionar con la gente, de no saber a dónde llegar, pues empecé a hablar, a sentirme bien, y eso es algo que parece ser que los que tenemos un problema con el alcohol siempre tenemos un beneficio. El alcohol nos da algo, nos aporta algo. Se divierte, ¿no?, un poco, ¿no? Claro, que sí, no tenemos, sí, sí. Exacto. Pero eso es el peligro, ¿eh? Esa es la trampa. Empezamos por ahí y luego por ahí es cuando se puede... Claro, esto es la trampa. Siempre es que cuando te inicias, te sientes de maravilla. Yo recuerdo mis primeros años... Bueno, yo estaba encantado, yo soy tímido por naturaleza, y yo no sé cómo ni de qué forma llegó eso a mí. Empecé a aprenderme chistes y era capaz de contar 100 seguidos, ahora mismo no sé contar 2, pero era una cosa increíble, y pasé en cuestión de unos meses, un año o dos máximo, pues a ser de ser el que se escondía, a ser el centro de cualquier reunión, de cualquier sarao, de cualquier historia. Y montaba cosas súper atrevidas. ¿Pero por qué?
Porque antes de yo acceder a esos, a esas reuniones, a esos eventos, yo ya me había tomado mi dosis. Consciente o inconscientemente, depende de la época. Pero es cierto, yo ya me había tomado mis 2-3 copas y efectivamente ese era otro diferente al yo real que tenía dentro, que el que no me gustaba, el que tenía que tapar. Una pregunta que yo creo que es importante, ¿no? A lo largo de vuestras vidas llega un momento en el que os dais cuenta de que estáis enfermos, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad, de que estáis enfermos, no sois los que erais y no sé, por lo que sea, ¿no? Decidís dar un paso, ¿no? Un paso, en este caso, hacia atrás, ¿no? Por el tema de dejar el alcohol, ¿no? De entrar en una asociación como es Alcohólicos Anónimos, que luego más adelante vamos a presentar un poco en qué consiste, ¿no? Pero, ¿en qué momento de vuestra vida y por qué decidís el decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó, voy a intentar cambiarlo? En mi caso, a mí lo que me llevó a Alcohólicos Anónimos es el sufrimiento. El sufrimiento de no poder dejar de beber cuando yo quiero, el no poder controlar mi manera de beber. Los que estamos aquí en Alcohólicos Anónimos, lo que me pasó a mí, la rendición está basada en la manera de beber, de no querer beber de esta manera, porque yo nunca he bebido para emborracharme, yo he bebido para tener una vida pues más relajada, para sentirme mejor, para desinhibirme, pero llegó un momento que yo no entendía la vida sin alcohol. Yo no quería beber y bebía. Yo me quería tomar 2 copas como el resto del mundo, pero cuando empezaba a beber no podía parar. Cuando la culpa, la vergüenza y la desesperación, ¿no? Llegó un momento que yo lo que quería era morirme, pero con el alcohol tampoco te mueres, y tampoco me tiraba por la ventana, ¿no? Llegó un momento que ya no entendía la vida con alcohol ni sin alcohol, y el sufrimiento fue el que me llevó a Alcohólicos Anónimos. Eso no significa que no pudiera tener una vida normal, porque yo trabajaba, yo tengo una familia, y a mí el alcohol no me quitó nada de eso. Lo que sí me quitaba era la dignidad como persona, porque yo por la mañana me prometía no volver a beber y por la noche ya estaba bebiendo o había bebido, y siempre bebía más de lo que quería. Hoy sé que esa no era yo, que es una enfermedad, y que el que tiene una diabetes se puede empeñar en no tener azúcar, pero si toma un pastel va a subirle el azúcar. ¿Qué ocurre? Que yo pensaba que me podía tomar una copa como el resto del mundo, pero cuando empezaba con esa copa se desarrolla una compulsión por beber y no puedes dejarlo. En ese momento fue cuando yo tomé la decisión de Alcohólicos Anónimos. ¿Y en tu caso cómo fue? A mí, yo muchas veces cuando me han preguntado esto siempre lo digo, a mí me llevó el miedo. A mí lo que me llevó a Alcohólicos Anónimos fue rotundamente el miedo. ¿El miedo por qué? Pues porque yo ya había entrado meses atrás en una situación en la que, lo estaba empezando a perder todo. Empezando porque mi familia me echó de casa, por mis méritos, evidentemente, no por capricho. Luego me dio una segunda oportunidad y poco a poco me lo he ido ganando, el derecho. Pero primero empezó por ahí, empezó porque, bueno, yo tenía un trabajo magnífico y empezó la cosa, digamos, de algún modo a tambalearse. Claro, lógicamente, yo llevaba ya un montón de años que era una persona que hasta las 2, 3 de la tarde pues era supuestamente brillante. Pero a partir de las 4 o 5 de la tarde era una máquina muy peligrosa de manejar. Incluso para mí mismo, ¿eh? Bastante peligroso, ¿no? Entonces, claro, pues aquello creó una situación insostenible. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta de que yo era capaz de cortar o eliminar muchas de las cosas graves que había creado a lo largo de mi vida alcohólica, ¿no? Pero lo que no era capaz de eliminar era precisamente al alcohol. Entonces, claro, siempre era un trabajo a medias. Eliminabas algunas cosas, pero había otras fundamentales que prevalecían ahí. Por ejemplo, la más grave en mi caso, la mentira. Yo me había convertido en un mentiroso compulsivo, porque como tenía mucho que tapar, yo me había convertido en un individuo que por las noches tenía, lo que pasa es que me las tragaba yo solo, manías persecutorias, claro, porque tenía mucho que ocultar. Entonces yo me sentía perseguido, vigilado, observado, investigado. Claro, era mi currículum, lo ponía, porque, pero eso solo me lo conocía yo, ¿eh? Entonces a mí me llevó el miedo. Y afortunadamente, bueno, pues casi todo eso se ha resuelto, ¿no? No todo, ha habido unos cambios tremendos en mi vida desde entonces, ¿no? Pero lo cierto es que yo sigo teniendo una cierta dosis de miedo y no me importa.
no me importa. Porque cuando tengo problemas y me viene a la mente algún referente de mi pasado, digo, cuidado, cualquier cosa que te pase, cualquier cosa, hoy eres capaz de resolverla. Y siempre será menor de lo que en importancia y en cuanto a gravedad que lo que has creado años atrás y lo que podrías volver a crear ahora mismo. Ahora mismo, como decía la compañera, yo me tomo, entro en una situación de crisis y me tomo una copa y olvidémonos. Yo no me voy a tomar una copa. Yo me voy a tomar una copa puntualmente a las 4 y cuarto de la tarde. A las 5 me habré tomado 3. Porque soy quien soy, un enfermo alcohólico. Bueno, siguiendo un poco con el proceso, ¿no? El camino, nos habéis contado cómo empezaste, nos habéis contado cómo conociste a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para la gente que nos está viendo en casa, pues bueno, quiero que nos cuenten, ¿no? Nos van a contar en qué consiste lo de Alcohólicos Anónimos, que lo hemos escuchado toda la vida, pero quizá esas personas que puedan padecer esos problemas tengan miedo, ¿no? Quizá a acudir, a encontrarse con gente que está en situación. Y muchas veces, pues yo creo que la manera, ¿no? de solucionar y de arreglar los problemas es estar con gente semejante a ti, ¿no? Que haya pasado lo mismo y que te cuenten y que te ayuden, ¿no? Entonces, eso, ¿en qué consiste realmente el proyecto de Alcohólicos Anónimos a la hora de ayudar a la gente? ¿Cómo? Pues Alcohólicos Anónimos, yo lo conocía solo de las películas, la verdad, cuando llegué aquí. Pero Alcohólicos Anónimos es una asociación que empezó en el año 1935 en Akron, en Estados Unidos. Y en ese momento, bueno, pues fue creada por médicos, no está hecha solamente por alcohólicos, sino había médicos, había el doctor Silver, que intentaban sacar a sus pacientes de la enfermedad y no sabían cómo hacerlo porque sí, les limpiaban, pero al salir a la calle otra vez volvían a beber, ¿no? Esto fue apoyado por médicos y por muchas cosas, ¿no? Entonces empezó en el año 35, cuando un alcohólico hablaba con otro, se dieron cuenta de que en ese tiempo, pues uno hablando de sus problemas con otro alcohólico, se les pasaba la obsesión por beber. El alcoholismo es una enfermedad física, es una enfermedad mental, es una enfermedad emocional. Eso es lo que dice el libro de Alcohólicos Anónimos. Lo que yo encontré en Alcohólicos Anónimos, que era el último sitio a donde yo quería ir, porque yo pensaba que podía dejar de beber por mis propios medios, y por supuesto sin decírselo ni a médicos ni a nadie, engañaba también en casa, yo engañaba de la manera que debía para que no lo supieran. Lo que me encontré en Alcohólicos Anónimos fue una comunidad de hombres y mujeres donde, contándome sus experiencias, yo me identificaba con ellos. Esa identificación, porque aquí nadie me dice si soy alcohólica o no, simplemente al hablar uno con otro y decirme cómo han bebido ellos, yo me di cuenta que bebía de la misma manera y que tal vez pudiera tener el mismo problema con ellos. Me dijeron, ellos se comparten la experiencia de lo que han hecho, la fortaleza de lo que están haciendo para no beber y cómo se puede vivir sin alcohol. Porque cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos no entendía la vida sin alcohol. Mi vida era trabajar, arreglar la casa, estar en la casa, pero siempre estaba en torno al alcohol. Yo no sabía vivir sin alcohol. En Alcohólicos Anónimos nos apoyamos unos con otros y empezamos lo primero a no tomarnos esa primera copa. Y a partir de ahí empiezas a tener a aprender a vivir sin alcohol, a desaprender muchos actos y actitudes. Lo primero que nos dice el libro de Alcohólicos Anónimos es que si no somos honestos con nosotros mismos, difícilmente vas a poder practicar este programa. Y a partir de ahí empieza a producirse el cambio. El proceso entonces en Alcohólicos Anónimos no es a base de medicamentos, no es a base de hacer una terapia, sino es a base de escuchar y de contar, ¿no? Un poco quizá el problema de cada uno. Es comunicación pura. Y como decía ella, ¿no? El reflejarse, ¿no? Un poco en el que estamos todos iguales. Te iba a preguntar también qué tipo de gente, ¿no? es la que hay, ¿no? Quizás una pregunta muy típica o muy tópica, ¿no? En el mundo del alcohol, ¿no? Pero yo creo que los que estamos fuera de esto no nos llegamos, ¿no?, a imaginar, ¿no?, qué tipo de gente, porque habrá de todo, ¿no? Bueno, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, hace ya algún tiempo,
yo tenía la sensación, por incultura, por falta de conocimientos, naturalmente, de que me iba a encontrar allí el lumpen. O sea, yo me voy a encontrar allí pues lo más tirado de la sociedad, los que duermen en los bancos de los parques, en los cajeros de los bancos y tal. De pronto llego allí y me encuentro gente absolutamente normal, limpia, bien vestida, no hace falta que fueran de Dior, pero bien vestidos, que se reían, que se abrazaban, que se miraban a los ojos para hablarse, y que con un desparpajo increíble hablaban de lo más oculto de sus vidas sin el menor reparo, porque reflejaban una sensación de seguridad y de respeto compartido extraordinario, ¿no? Yo no lo había visto eso nunca. A mí eso fue lo que me cautivó en un principio. Yo, insisto, llegué con muchísimo miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya fui profundizando un poco más, cuando fui repitiendo reunión, fui ya conectando a nivel más personal con la gente y me fui dando cuenta de que la verdadera riqueza de Alcohólicos Anónimos es la variedad. Allí hay de todos los estamentos de la sociedad, todos están representados. Tienes licenciados bueno, en todas las ingenierías, en arquitectura, en medicina, en psicología, en psiquiatría. Ojo, psicólogos y psiquiatras que son enfermos alcohólicos, que no ejercen su profesión, sino ejercen como tales enfermos alcohólicos. Tienes estudiantes, tienes amas de casa, tienes gente en paro, en este momento creciente, tienes empresarios, tienes de todo. Cuando digo empresarios, digo pues desde el que tiene una... un pequeño tallercito de fontanería, al señor que tiene una empresa de cientos de empleados, y con una gran distribución a nivel nacional, incluso internacional. Es decir, tienes de todo. O sea, que podemos decir con esto que la enfermedad del alcoholismo puede llegar a cualquiera. Y hay una cosa que es muy importante a considerar, muy curiosa. No es que la vida del fontanero sea exactamente igual que la vida del ingeniero o la del empresario, no. Pero cuando tú escuchas un día y otro y otro y otro lo que esta gente transmite, te das cuenta de que hay una serie de puntos muy similares, que cada uno los ha vivido de una forma, pero que son muy parecidos en el fondo. Realmente los seres humanos, si profundizamos, yo creo que no somos tan distintos, aunque tenemos diferencias importantes, ¿no? Pero luego en el paso de la vida hay muchos puntos de coincidencias y da igual el segmento social al que pertenezcas, da lo mismo. Bueno, desde aquí recordar a todos ustedes, a lo largo del programa están viendo esa página web de Alcohólicos Anónimos, para que, pues bueno, lo que decimos, si se ven que algún conocido, ustedes mismos, pues bueno, tiene ese problema, no duden en entrar. Y también, pues bueno, el correo electrónico de los programas de BL Televisión, programas@BL Televisión, para que nos manden pues cualquier pregunta, cualquier duda, que si no se lo podemos responder nosotros, pues bueno, también les pondríamos en contacto con Alcohólicos Anónimos, que ellos seguramente, gustosamente, responderán a todas sus dudas. Veíamos antes también el tema de los jóvenes y el alcohol, ¿no? Una forma de ocio peligrosa que a día de hoy, pues bueno, es lo habitual, es lo lógico, de que llegue el viernes, llegue el sábado, y en las plazas, en las calles de las ciudades de toda España, pues bueno, veamos a jóvenes y no tan jóvenes enganchados a la litrona, enganchados a ese botellón. ¿Cómo veis también desde vuestra experiencia, ¿no?, esa forma de ocio, y si hay otra alternativa, ¿no? Porque estos propios jóvenes no ven otra alternativa quizá al descanso y al ocio en el fin de semana? Pues vamos a ver, mira, Alcohólicos Anónimos no da opiniones acerca de nada, ¿no? La opinión que podemos dar es a nivel particular. A nivel particular, sí, sí. El alcohol siempre ha estado en todas las culturas. Aquí no hacemos campañas contra el alcohol, contra el alcoholismo. El alcohol es algo que nos ha rodeado siempre. Lo que comentábamos antes, beber mucho, puedes tener problemas, porque además si beber mucho al final puedes desarrollar la enfermedad. Pero eso es un tema que siempre ha estado, de esta manera a lo mejor no, pero en nuestra época siempre estaba el alcohol también ahí. Si es mucho o es poco, pues hombre, la sociedad eso tendrá que verlo, pero a lo mejor pueden desarrollar la enfermedad si siguen bebiendo de esa manera, o tal vez empiezan a beber y ven que no beben, o sea, que beben más de lo que quieren, que beben porque tienen que quedar bien con los amigos, tal vez ahí pueda tener un problema, ¿no? Pero es así.
¿Y qué os parece también, pregunto, ¿no? En algunas ciudades españolas, yo creo que, por ejemplo, en bastantes ciudades del sur, no es que se fomente, ¿no? Pero se crean espacios para que el joven que normalmente... El joven que normalmente ve una calle en un parque en el centro de la ciudad, dice, no, aquí no lo hagas, que queda muy feo, ensucias mucho, y te mandan ahí a una carpa a que lo hagas. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Desde las autoridades, quizá... prohíben el botellón, según comunidad autónoma, prohíben en unos sitios, en otros no, y estamos viendo que en Andalucía, en muchas ciudades, les están creando un espacio, quizá no para que beban y sean alcohólicos, pero no. Mi opinión personal solamente, no de Alcohólicos Anónimos, al respecto es que en Andalucía hay mucha afición a los toros, entonces los alcaldes son buenos toreros. Entonces es una forma de torear un problema social que tienen para no estar a mal con sus vecinos porque protestan por el escándalo. En lugar de resolver el problema, cogen a la juventud, la trasladan a un corral, por llamarlo de alguna manera, como a los toros, los dejan allí y allí que se desbraven. Este es el tema. Entonces, como medida política, me parece lamentable. Sin embargo, estoy seguro de que esos vecinos que dejan de oír ruidos, de tener la calle sucia y empiezan a dormir, luego van a votar. Ese es el objetivo, bajo mi punto de vista. Y desde el punto de vista, hablamos, ¿no? Compañera dice que me estoy metiendo mucho. Bueno, estamos exactamente dando opiniones personales, ¿no? Pero no de Alcohólicos Anónimos, pero desde el punto de vista del exalcohólico, ¿no? Es un poco fuerte, ¿no? Decir eso, ¿no? Ver a miles y miles de jóvenes que no se están tomando una y dos copas, ¿no? Y que luego encima, además, pues cogen el coche, sucede lo que sucede, hay peleas, como hace poco yo creo que fue en Sevilla, que al final acaba un joven asesinado. Hombre, no tiene mucha lógica, ¿no? Que los gobiernos, o que el gobierno de España o el gobierno autonómico, que en este caso Andalucía es el mismo, permita eso. Aquí lo que siempre se ha dicho, ¿no? Lo que nos comentaba aquí la literatura nuestra, ¿no? Que el alcohol nos puede llevar a tres sitios. Uno es al hospital, al cementerio o a la cárcel. A la cárcel. Esto está escrito en el año 35. Si se bebe de forma desaforada, lógicamente pierdes el control, ¿no? Y quien actúa en nosotros o en quien lo hace, es el alcohol. El alcohol, como cualquier otra sustancia desinhibidora, pues te hace hacer cosas que no controlas, que no sabes, que no eres tú, ¿no? Y te puedes, claro, la gente se puede matar a otros, y luego el día después de eso es algo que una vez hecho ya no se puede reparar, ¿no? Pero sí puede ocurrir, claro, cualquier cosa de esas. El alcohol y cualquier otro tipo de sustancia que nos saque de... Que se toman muchas medidas, y todos los días en los medios de comunicación nos vienen con alguna, llámese multas, llámese reducciones de velocidad, llámese esto, lo otro y tal, que me parece correcto, me parece muy bien. Si yo lo subrayo también todo eso como ciudadano. Pero yo creo que en el tema de la juventud, que hay que partir de la base de que por el hecho de ser joven eres rebelde, yo lo he sido, y tienes derecho además a manifestarte de manera diferente a como se manifiestan los adultos, o la gente madura, esto es evidente, ese es un derecho que no se le puede discutir a la gente joven. Pero habría que valorar y analizar y transmitir otra serie de alternativas y de sensaciones a esta gente, partiendo de algo elemental. De algo que para mí es básico, y además eso sí lo digo como alcohólico auténtico y con la experiencia que tengo. Yo hasta la tercera, cuarta, quinta copa me estaba divirtiendo, más o menos, y estaba enterándome de lo que se movía en mi entorno. A partir de ahí yo ya no me divertía, y poco tiempo después no solo no me divertía, es que estaba ausente. Pero que no me preguntaran al día siguiente dónde estaba porque ya no me acordaba. Es que esto le está pasando a la gente joven cuando llegan a ese punto. Entonces no es una forma normal de divertirte. Es una forma de escapar de lo que realmente debiera de ser la diversión. Te escapas. Al hilo de lo que comentas, ¿no? Ver las secuelas, ¿no? Que deja el alcohol. ¿Qué consejos daríais? Y supongo que cuando en estas reuniones que tenéis en Alcohólicos Anónimos, seguro que tenéis muchos consejos y muchas maneras de decir las cosas, ¿no? Pero un poquito quizá de manera breve, ¿no? ¿Cuál es el consejo principal que se le da a una persona que está ahí, ¿no? Que se está empezando a dar cuenta de que el alcohol está empezando a controlar su vida, y también, ¿por qué no?, el consejo a aquellas personas que están empezando, ¿no?, a tomarse sus primeras copas, a hacer este botellón, a hacer ese tipo de cosas.
Bueno, más que consejo, yo te puedo contar mi experiencia. Yo bebía para escapar de mi realidad, porque no sabía cómo se podía vivir sin alcohol. Yo no sabía enfrentarme pues, al día a día y a divertirme sin alcohol. Lo que yo aprendo aquí, que una vez que dejo el alcohol, se puede vivir sin alcohol y encontrar los valores fuera del alcohol. Que lo que yo estaba buscando en el alcohol lo encontré luego dentro de mí, a base de un programa de recuperación y en Alcohólicos Anónimos. Se puede vivir sin alcohol y de la mejor manera posible, y se puede divertir uno mucho más, bueno, no mucho más, yo ahora me divierto, porque cuando estaba bebiendo, como había dicho el compañero, no me enteraba, con la primera copa me pensaba que me lo estaba pasando muy bien, pero al día siguiente la vergüenza, la culpa y el no saber qué había hecho me hundía en la miseria, ¿no? Pues si ven que tienen, o sea, lo que comentaba antes, si beben más de lo que quieren, si no pueden controlar su manera de beber, tal vez puedan tener un problema con el alcohol, pero que sepan que se puede vivir sin alcohol y mucho mejor que bebiendo, aprendiendo a conocerse, a verse y estando con ellos mismos, claro. También decir, ¿no?, que mandar y transmitir un mensaje positivo, ¿no? No queremos ser aquí agoreros, sino pretendemos todo lo contrario, ¿no? Queremos que a través de testimonios como los que estamos escuchando, ustedes vean que si tienen ese problema, insisto, o alguien que conozcan, o lo puedan tener en un futuro, no vean que no todo es de color negro, ¿no?, sino que tener un mensaje positivo de decir, he sido capaz, ¿no?, de parar y he sido capaz de volver a reengancharme en un camino de la vida que es el correcto, ¿no? La respuesta a esa somos nosotros mismos. Somos, bueno, entre muchos miles, pues somos un ejemplo, un granito de arena de los muchísimos que hay que en algún momento de nuestra vida pues hemos descubierto que el alcohol ya no nos divertía, sino que nos dominaba. Entonces, cuando dejas de utilizar algo para que ese algo te utilice a ti, ahí está el peligro. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta, yo tardé años, tardé muchos años en recapacitarlo, pero cuando te das cuenta y por fin decides dar el paso, pues descubres, como decía mi compañera, que se puede perfectamente vivir sin alcohol. Es más, yo me atrevería a ir un poco más lejos. Vives más porque te enteras más. Te enteras más de lo que es la vida. Yo todos los días, durante muchísimos años, a partir de una determinada hora, yo no me enteraba. Yo ya no me enteraba porque mi cabeza, mi cerebro, ya no daba de sí, ya estaba en una situación en la que era absurdo pretender que yo me enterara de lo que pasaba, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora me entero, hasta de lo que no quiero. Me entero de todo. ¿Por qué? Pues porque yo me levanto despejado y me acuesto despejado. Es así. Yo vivo de vez en cuando pues situaciones en las que a lo mejor vas a una boda, o vas a una comunión, o vas a una cena, tal. Y yo en silencio, recuerdo esa situación hace X tiempo, ¿no?, en la que yo, a partir, digamos, del ecuador de la fiesta, pues me convertía en un patoso. Podía llegar a ser agresivo, pero sobre todo era un individuo que ya no estaba allí. Estaba haciendo cosas que no tenían nada que ver con esa reunión, ¿no? Bueno, pues ahora yo no solo me entero de principio a fin, sino que observo y me doy cuenta de los que están haciendo exactamente aquello que yo hacía. Y yo siento vergüenza de aquello. Pero por mí, no por ellos. Ellos es su problema. De mí, yo siento vergüenza de aquello. Lo que pasa es que ya no tengo marcha atrás, ni tampoco me obsesiona. No puedo vivir pensando, hice. Bueno, hice, ahí está, hice. Ahora lo que me interesa es lo que tengo que hacer hoy. Y no más. Pues bueno, ya no tenemos tiempo para más. Agradeceros que hayáis estado aquí contándonos vuestra experiencia de vida con el tema del alcohol. Alegrarnos también de que habéis dado un paso, como decíamos antes, importante en la vida. Habéis superado ese problema, esa enfermedad. Y también felicitaros pues, por la labor que Alcohólicos Anónimos hace con la gente que tiene estos problemas e intenta ayudarle. Así que lo he dicho. ¿Un segundo? Sí, para terminar. Sí. Bueno, para terminar, comentar una cosa que no he dicho. Que en Alcohólicos Anónimos nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Que aquí no preguntamos el nombre de nadie, ni dónde trabaja, ni dónde no trabaja. Por eso es el tema del anonimato. Tampoco se pagan cuotas. Hay libertad. Cada uno hace lo que quiere hacer en cada momento. Y el único requisito para llegar a Alcohólicos Anónimos
es el deseo de dejar la bebida. O sea, que aquí no se afilia a nadie, o sea, el que quiere viene, el que no, no, el que quiere hace lo que tiene que hacer, el que quiere dejar de beber y el que no sigue bebiendo sigue yendo a las reuniones. Pero realmente funciona. Y de eso te damos fe, porque se puede aprender de una manera increíble y hay una esperanza de vida. Pero ojo, lo que dijeron, pensaban, porque lo pensaban y lo escribieron nuestros antecesores hace 76 años, se van a cumplir el día 10 de junio próximo, ¿no? Es cierto, lo que pasaba antes pasa ahora. Si no paras a tiempo, cuando el alcohol se apodera de ti, está la cárcel, está el psiquiátrico y está el cementerio. Eso sigue repitiéndose. Todos nosotros los que llevamos algún tiempo tenemos la lamentable experiencia de haber conocido gente que ya no está entre nosotros. De conocer gente que por circunstancias pues están presos y de conocer gente que lamentablemente pues tiene, como si dijéramos, un bonus de entrada y salida a los psiquiátricos con demasiada frecuencia. Bueno, pues lo dicho, agradeceros a los dos que habéis estado con nosotros y bueno, para cualquier otra cosa, BL Televisión, pues a disposición vuestra. A vuestra disposición, muchas gracias. Bueno, pues este era el consejo, escuchábamos ahora ese consejo, ¿no?, que nos daban ahora mismo. Nosotros, desde Nexo, también ya para terminar el programa, todos los días les vamos a aconsejar. Bueno, pues humildemente, porque después de los testimonios que han vivido en carne viva, nosotros pues bueno, hemos intentado también darles esa pequeña moraleja, ese pequeño consejo al final de todos los programas de Nexo. Así que con este consejo les dejamos para hoy. Cuando el alcohol empieza a formar parte de la vida de una persona de una manera incontrolable, en un mecanismo de dependencia que no para, el tomar un solo trago más detonará un resorte interior que le llevará a beber más y más. ¿Cómo es posible controlar esa ansiedad que constituye justamente la raíz del problema? Se ha comprobado que las medidas de autoayuda proporcionan alivio rápido contra la ansiedad y la depresión, y después de alrededor de un año, una recuperación virtualmente completa de adicciones como el alcoholismo. Asimismo, el éxito de estas medidas está respaldado por la evidencia científica del descubrimiento del origen biológico de las adicciones, relacionado fuertemente con las emociones. Muchos grupos de autoayuda sobre el tema trabajan mediante asociaciones de familiares y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanzas para solucionar el problema. Para ellos, el alcoholismo es una enfermedad familiar y creen que con otra actitud por parte de todos es más fácil poder combatirla. En principio, se desarrollan reuniones para los recién llegados. En la primera reunión, se dedican 2 horas a intercambiar experiencias con el nuevo integrante. Posteriormente, se llevan a cabo encuentros normales y periódicos en los cuales los miembros hablan de sus problemas e imaginan salidas. La ayuda consiste únicamente en la que se brindan mutuamente los integrantes del grupo. No existe ningún apoyo externo de terapeutas o psicólogos. Tampoco se trabajan en las reuniones los asuntos médicos. Un gran porcentaje de los participantes logra dejar de beber sin tomar medicamentos, pero sin embargo no se condenan las vías médicas o psicológicas que fuera de los grupos puedan seguir los integrantes en búsqueda de su recuperación. Alcohólicos Anónimos es la asociación más importante a nivel mundial de grupos de autoayuda sobre alcoholismo. En todo el planeta existen alrededor de 3 millones de miembros y unos 100.000 grupos que se reparten en 166 países. Para ellos, el éxito de las medidas de autoayuda se sustenta en la consecución de pequeños pasos, que culminarán en una forma distinta de actuar frente al alcohol. Si estás en problemas frente a la bebida, entonces, recuerda que existen estos grupos, donde podrás sentirte contenido y empezar un nuevo camino. Pues ya lo saben, ese es el consejo que les damos a todos ustedes que han seguido el programa de Nexo. Ya lo saben, si quieren conocer más en Alcohólicos Anónimos, en la página web
que pueden ver ahora en pantalla y han estado viendo durante todo el programa, pues bueno, ahí tienen información, pueden tener teléfonos de contacto, no solo en Madrid, sino en toda España, en toda la península, para que puedan tener cualquier duda, no duden en entrar. Y también el correo del programa, programas@belia.tv, para cualquier cosa y cualquier información que quieran, que sepan, que nos quieran hacer llegar, problemas en sus casas, problemas en su barrio, problemas en su ciudad, nosotros, pues bueno, de una manera u otra intentaremos solucionárselas, darles consejo o hacerles llegar cualquier profesional para que se ayuden. Pues bueno, Nexo ha terminado hoy, Nexo A, Nexo Alcoholismo, ha sido un programa en el que, como han podido ver, hemos argumentado, hemos conocido la opinión de la calle, hemos conocido el testimonio de dos miembros de Alcohólicos Anónimos y les hemos dado un pequeño consejo para que todos ustedes, pues bueno, puedan conocer perdón, el tema más a fondo y si no, pues bueno, si son alcohólicos, pues bueno, puedan acudir y conocer más todos los grupos de trabajo, todas esas reuniones que ellos tienen para poder solucionarlo. Así que nada, solo nos queda ya despedirnos y vernos en el próximo Nexo.